Joe, congratulations on the victory. Obviously, a very impressive performance. I'm curious how you feel about your performance this evening. Foi uma pelea muito impressionante. Que pensas da pelea? Bueno, pues el trabajo salió, ¿no? Trabajamos duro para esto y no hay más. No es nada que no haya hecho antes tampoco. Yeah, that's exactly what we work for, and that's pretty much it. I didn't expect anything less. The guillotine choke that you started with, how close was it? Did you think you had him, and were you worried that you might burn your arms out? La guillotina estaba muy apretada y estaba con miedo de cansarte. Sí, la verdad que tenía miedo de cansarme, ¿no? De desgastarme mucho, entonces cogí la guillotina hasta que pude recuperar la guardia y meterlo en mi guardia para trabajar cómodo desde ahí. Yeah, I was worried that I was going to get tired in the guillotine, so I let it go a little bit to get back in guard and then use my guard to go to the other submission. And again, a great performance. The only bad thing, missing weight. I guess, can you tell us what happened with the weight miss and what you plan on changing moving forward? Una gran pelea, mas no bateu lo peso que aconteció la semana. No hemos batido el peso, la verdad que he fallado como profesional. Para mí ha sido un gran golpe porque nunca había fallado en el peso y la verdad que me estoy muy arrepentido por eso, ¿no? Estoy muy arrepentido. Sí que es verdad que para la próxima vez lo miraré con más tiempo. 4 semanas fue muy poco tiempo para mí. Soy un tío grande para la división y la próxima vez no fallaré. Yeah, I'm a professional. That's never happened before, and it's not going to happen again. And you know, next time I'm just going to have to plan it out. In 4 weeks, maybe wasn't enough for me to make weight. Last thing for me, big victory here. What's the plan next? Is there a name you want? Is there a time you want to fight? What's the plan? ¿Qué piensas daqui adelante? ¿Ten algún nombre o algún día que quieras lutar? Ahora necesito un descanso y recuperarme de unas lesiones. Y bueno, 2021 volver mucho más mejorado. I need to take some time off and heal some injuries, and 2021 is going to be my year. Joel, what injuries specifically do you need to heal during your time off? ¿Qué lesiones tiene que recuperar? Tengo lesionado el hombro derecho y los dedos del pie. Yeah, I have my right shoulder and el pie and my foot. And after the submission, you got close and you said something to him when he was still on the canvas. What did you say to him in those moments? Después de la finalización, dije algo para él. Dice algo para él después de la finalización para tu adversario. A Yakolev, si le dijiste algo. Ah, que si estaba bien, que si estaba bien. Preguntarle que si estaba bien. I just asked him if he was okay.